Días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este miércoles 14 de marzo, ecuador de la semana, y vamos a comenzar haciéndoles una propuesta ya no solo para el fin de semana, sino para estos mismos días hoy mismo, y es que Astillero están poniendo la casa patas arriba para celebrar sus fiestas patronales. Hoy vamos a conocer todos los detalles de cómo han ido estas semanas y de los próximos días que nos quedan con la concejala de festejos de este ayuntamiento Maika Melgar, muy buenos días, Maika. Muy buenos días. Primera pregunta que te... Tenemos que hacerte unas fiestas patronales muy, muy tradicionales. ¿Cómo las viven los astillerenses? Pues eh, con mucha ilusión, ¿no? Considero que como cualquier otro habitante, cuando en su municipio son sus fiestas patronales, pero sí que son muy singulares, muy esperadas, porque son las primeras grandes fiestas de Cantabria. Eh, abrimos la primavera y, y bueno, yo creo que desde enero ya está la gente expectante a conocer la programación festiva de, de las fiestas. Quizá muchos espectadores piensen, bueno, una fiesta patronal puede que dure un día, dos días, un fin de semana. En concreto en Astillero las fiestas han arrancado el 9 de marzo, ¿cómo fue ese chupinazo? Nosotros son 10 días de fiestas, como antes decías, lo ponemos todo patas, patas arriba, arriba, porque los días previos en San José, bueno, pues era complicado y de ahí un, las disculpas, pedimos las disculpas a los vecinos, porque para poner en marcha todas las infraestructuras, los escenarios que hay que poner, bueno, pues la limitación de aparcamientos y demás, bueno, pues era un pequeño, un pequeño lío. Y bueno, comenzaban ese viernes 9 con el tradicional chupinazo y el pregón, en que en esta ocasión fue el presidente de la Coral Municipal Guarnizo. En la edición pasada, durante el año 2017, cumplían 25 años de creación de esta coral y consideramos que bueno, como broche final ese aniversario que fueran los pregoneros de estas fiestas. Y todo se, bueno, se desarrolló prácticamente fenomenal, con ambientes tanto en la calle San José, con el concierto que se había programado, con el dúo Saxo, solo Saxo. Y luego, bueno, pues otro formato de concierto más reducido, eh, organizado por una, una de las peñas bastante activas, en, no solo en su carácter deportivo, porque uh -huh. es una peña racinguista sino también en su carácter festivo, porque ya lleva colaborando con, con festejos en la organización de varios actos. Unas actividades a lo largo de estos 10 días destinadas a todo tipo de públicos, para mayores, para pequeños, y en concreto el pasado domingo, día 11, celebrasteis el Día de la tierruca ¿cómo fue?, Mira, son unas... a la hora de elaborar el programa eh, se pretende dar cobertura a todas las franjas de edad. ¿no? Es un programa bastante diverso en cuanto a edades y estilos uh -huh. musicales. ¿no? Eh, el Día de la Tierruca es este año la tercera edición en el que se celebró. Es una idea que surgió bueno, desde la Concejalía de Festejos. Está mal personalizarlo, bueno, pero es un, un proyecto que tenía mucho interés personalmente. Sí. Es la espinita ahí. <laughs> Sí, eso es. Tenía mucho interés en ponerle y llevarle a efecto. Con Considero que las tradiciones, las costumbres, nuestra cultura popular, no la debemos de, de realzar y no tener vergüenza en el sentido en el que una zona urbana eh, puede desfilar perfectamente la demostración de nuestras vestimentas populares, de nuestras canciones, de nuestros bailes, de nuestra ganadería, uh -huh. porque yo creo que es un orgullo. No, hay otras comunidades donde vemos, bueno, pues que en sus fiestas patronales o en sus días de la comunidad la gente se viste eh, no ves casi gente de calle sino todos con sí, sus trajes cierto. típicos y bueno pues esa era la intención del día de la Tierra Roca, promocionar, promocionar nuestros productos agroalimentarios que son muy ricos, promocionar nuestro folclore, nuestra música y, y bueno y que sea todo un elenco de, de actuaciones folclóricas y populares ¿no? que marquen referencia en Astillero y en Cantabria. Un equipo de esta casa estuvo presente en ese día de la tierruca, de hecho ahora todos los espectadores están viendo imágenes de ese día tan bonito y tan señalado, que podemos decir Maika fue un éxito. Pues la verdad que sí, que fue un éxito, es precioso, vamos a denominarlo así, ver por las calles de Astillero ese color de nuestras sayas de nuestros trajes, esa música por los distintos rincones, porque por la mañana las agrupaciones que nos quisieron acompañar antes del desfile, bueno, se dedicaron a amenizar la, la zona de vinos, de bares de, de Astillero y a demostrar, bueno, sus singulares bailes en función de la comarca de donde venían, entonces llamaba la atención, ¿no?, acercarse por distintos puntos y, ver bueno, pues, las, la gente con las albarcas, las chicas vestidas con nuestro traje o bien de romería o bien de la comarca lebaniega de campo en función de donde viniese ¿no? y luego bueno, pues en la zona de abajo donde tuvimos que trasladar a consecuencia del viento en la zona de la Cantábrica pues ya toda, todo el elenco de nuestra artesanía popular gracias a esas tres asociaciones de artesanos de Cantabria que vinieron a acompañarnos en la jornada y los productores de nuestros productos alimenticios. Productos cántabros, trajes tradicionales. Y también quitamos o quitasteis el hambre con un maravilloso cocido para unas mil personas. Sí, que se quedó escaso. Se quedó corto. Fíjate. <laughs> El, la importancia que tenía de que la gente se acercase y demás a pesar de, de las condiciones climatológicas hubo un importante número de, de visitantes ¿no? ya no solo comiendo y degustando ese cocido en el propio pabellón sino que el tiempo nos dio un pequeño eh, paréntesis en la hora de la comida y pudieron alrededor del pabellón de la cantábrica y ese precioso parque estaban en los merenderos la gente degustando el cocido y los productos de, de los productores ¿no? y bueno pues luego para bajar y hacer una digestión más o menos liviana teníamos a, al rabelista Miguel Cadavico. Y como colofón final a este día, un concierto también magnífico. Ya por la tarde tuvo lugar el desfile de esas 21 agrupaciones, que sí quisiera aprovechar la ocasión para agradecerles el enorme esfuerzo, porque personalmente lo digo, es muy complicado llevar el traje regional con viento y si a ello le sumamos la lluvia aún más, porque son vestimentas que pesan bastante sí. y bueno, el viento y la lluvia les azotó por todas las calles, eh, había niños pequeñitos, ellos venían muchas de ellas de bastante lejos de Astilla. Aguantaron el tipo, que hay que reconocer, los pocos artistas y artistas de nivel sí ante las inclemencias se retiran y ellos continuaron ahí al pie de, del cañón para hacer su desfile y para demostrar las canciones que nos tenían preparadas y los bailes. Y luego, bueno, ya en el pabellón de la Cantábrica, lleno absoluto con Dando Agüeros y su banda. Y ahora poniendo la vista en el presente, en el día de hoy, en estos próximos días, ¿qué tenemos preparado en Astillero? Mira, pues durante estos días de semana en el pabellón de la Cantábrica están las escuelas de baile y de danza de nuestro municipio, en esa gala que nos suelen ofrecer a todos los vecinos, sobre todo a eh, bueno, todas las disciplinas de, de danza y desde los más pequeñines ¿no? hasta ya las los chicos y chicas más, más adultos ¿no? que, que participan. Luego ya el viernes ya llegaría esos conciertos de rock. Uh -huh. Comenzaría con una banda. Banda de allí del municipio, menos lobos, continuaría Benito Camelas y ya concluiría la madrugada del rock con la banda Gaudí. Y ya el viernes, bueno, eh, perdón, el sábado ya es el concierto estelar del concierto de San José, que es Efecto Pasillo, la, el grupo de Gran Canario, un que nos un grupo y muy de moda además. Que nos vendrá a mover, animarnos a mover el esqueleto, mejor dicho. Bueno, Maika, pues muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Muchísima suerte en estos días que quedan de festividad. Enhorabuena desde aquí, os quiero decir a todo el Ayuntamiento y a ti, como titular de la Concejalía de Festejos, por el grandísimo trabajo que hacéis, porque hay que recordar a todos los espectadores que nosotros son festividades que disfrutamos en estos diez días en concreto pero que desde el ayuntamiento les aseguro que vienen trabajando mucho, mucho tiempo para que esto sea una realidad. Así que, Maika, enhorabuena. Muchas gracias. Como bien dices, ese trabajo es invisible, que no solo la concejalía, sino todo el personal de obras y de parques y jardines que están ahí para que todo luzca perfecto. Pues nada más que decirles que se vayan a disfrutar astillero, pero eso sí, a partir de las dos de la tarde que terminamos el magazine. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.